Soy Eva Martínez, embajadora de España en Costa Rica, y estamos a punto de empezar una reunión informativa del Tribunal Supremo Electoral con su presidenta y otros magistrados, en la que nos van a explicar cuáles son las características de este proceso electoral que se celebrará el 4 de febrero, que son las terceras elecciones municipales en este país. Es para nosotros una extraordinaria ocasión, un momento de transparencia para entender un sistema legal que realmente debo decir que es bastante diferente del que hay, por ejemplo, en España. Es un sistema complejo, con muchas elecciones realmente simultáneas. Para mí es una ocasión única de asistir a una fiesta de la democracia, como son todas las elecciones en los países. El 4 de febrero voy a tener una actividad realmente intensa porque me he incorporado al grupo de observación electoral, he sido invitada y participaré desde primeras horas de la mañana, pero luego hay dos actos también por la tarde en los que quiero participar. Uno, que me han avisado que es muy emocionante, que es la llegada de Sacas, y luego finalmente un acto solemne a las 8 de la tarde. Yo espero que los costarricenses celebren estas elecciones con la paz y la falta de incidentes que siempre demuestran y que son un faro para todos nosotros y que efectivamente las nuevas autoridades respondan a las expectativas del pueblo costarricense.